For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Hoy quiero decirlo desde lo más profundo de mi corazón y que sienta el pueblo hondureño que fuera la guerra, fuera el odio, fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, no más pobreza y más miseria en Honduras. ¡Hasta la victoria siempre! Felices, ¿verdad? Porque miramos que en el proceso electoral la gente salió a involucrarse. Es primera vez que miramos que la gente sí quiere un cambio para nuestro país, independientemente del partido que salió a votar. Estamos ejerciendo como ciudadanos elegir correctamente nuestras autoridades de los próximos 4 años.